Un clima agradable en este magnífico Parque de los Príncipes. Les habla Fernando Palomo, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Kempes. Hoy juega el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. La verdad, Fernando, que el estadio es una... Una fiesta, y si estuviéramos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Se viene ya, arranca el partido, Paris Saint-Germain la mueve, comenzamos. Estos son los 11 del Paris Saint-Germain. Keylor Navas se encargará de defender el arco. Thomas Meunier trabajará con Bernat y en el fondo defensivo. Sarabia saldrá con Ángel Di María como extremos. Y este equipo se atreve a jugar con dos puntas. Muchos dicen que no se puede jugar con dos delanteros. Meunier. Ander Herrera. Ahí la lleva Neymar. Mbappé la tiene. Marquinhos. Ojo con este pase y ahora Neymar, Neymar, Neymar le va a pegar. ¡Gol! Con esto se abrió el marcador. ¡Gol Neymar! Magistral lo del brasilero, qué manera de pegarlo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Balón interceptado, no ha completado la jugada. De Neymar. Cross. Ha pitado el árbitro. ¿Será que saque tarjeta temprano? Y bueno, no pierden tiempo y cobran el tiro libre. Bale. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Gol!
el resultado de ir arriba a presionar, ahí lo tienen, el festejo del gol, la presión alta obligó al error del rival. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, menos una cancha de fútbol. Marquinhos. Ahí lo dejó sentado al rival. Mbappé. Recupera muy bien en su propia área. Atento que se viene la contra. Marcelo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ángel Di María. Marquinhos. Muy buena esa asistencia de André Herrera. ¡Qué bárbaro el Vasco! ¡Dale! ¡Pelota al palo y adentro! Lo que le estará diciendo el arquero al poste, ¿eh? Porque realmente esa pelota se iba afuera, pero pega en el palo y a festejar. El partido por ahora 2 a 1. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ha llegado bien al juego del contrario. Ander Herrera. Mbappé. Ojito, es Neymar quien la lleva. Luka Modric. Gareth Bale. Eden Hazard. Ese es Bale. Se vendrá una para Hazard. Una muy buena atajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Desde la esquina al área. Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. No puede mantener el balón el PSG. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Y conociendo la cross, esa pelota va derechito al arco. Toni Kroos se metió justo a tiempo. Luquita Modric. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Increíble este estadio, ¿no, Mario? No ha perdido mucho de aquello que vos seguramente viste en el 74, cuando metiste tu primer gol con la selección argentina fuera de territorio argentino. Bueno, es lindo recordar viejas hazañas, podemos decir, cuando uno vestía de corto, pero a partir de ahí, este Parque de los Príncipes sí que ha seguido escribiendo su historia. Marquinhos. Mbappé. Le va a pegar Mbappé. ¡Ahí está! ¡El Paris Saint-Germain! ¡Que lo está ganando con 2 de ventaja! Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Solito para marcar el gol. Y por ahora el marcador 3 a 1. Míralo el técnico visitante, cómo manda la chique permanentemente. A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. Marcelo. Se viene atacando, no está solo. La tiene Karim. Así es como el Madrid regala la pelota. El Paris Saint-Germain se ha adueñado de la pelota.
del partido y de todo lo que conlleva. Y te digo, Fernando, que lo que estamos viendo en el campo de juego es espectacular, ¿eh? Llevan la delantera, van arriba del marcador. ¿Qué más se puede pedir? Toni Kroos. Kroos que pierde la bocha. ¡Qué lujo! Absurda pérdida de pelota. Se acerca el final de la primera parte y este equipo pierde por una diferencia mínima. La verdad es que el rival no está dejando espacios libres y el Real Madrid no se está encontrando cómodo. Pierden por un gol, pero cuidado, a los galácticos no hay que darlos por muertos. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. Interceptando el pase. Es un genio pasando la pelota. Marquinhos. Mbappé la tiene. Bien señalado el offside. Marcelo. 3 minutos más le está sumando el árbitro. Marcelo. Y ahí la tiene, no la pierde, una maravilla. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ya está, se acabó la primera parte. A descansar ahora, estirar un poco las piernitas. 3-1 el partido.
Very warm welcome to you to the French capital, to the Parc des Princes here in Paris, where it's a beautiful evening. Martin Tyler here along with Alan Smith. With great anticipation, we're looking forward to the match coming up very shortly. It's PSG against Real Madrid. Yeah, real buzz around this ground. Full house, a lot of interest in it. Hope it doesn't disappoint. And the forward could be played in. It was a lovely pass. And they've scored! Ruled out here, it was offside. Well, the lad took it well, but quite rightly the linesman flag goes up. Modric. Kroos. Here's Casemiro. Marcelo. Sergio Ramos. Benzema. Hazard. Strong tackle to break up the play. Well, the amount of money that's been spent on Neymar in his career tells you what a talent he is, and we're delighted to be watching him today, Alan, aren't we? Yeah, and he's achieved great consistency in a way that I think many people doubted he might be able to do. It's come off the goalkeeper, still in play. That's proper clearance, well away from the danger zone. Bale. Now Casemiro. Hazard. Kroos. Casemiro. Still passing, but not really making inroads. Toni Kroos with Benzema. Can't keep the ball at the moment. Now Casemiro. Toni Kroos. Benzema. That looked very good indeed, but the move has broken down. Mbappe. Beautiful, incisive pass from Ander Herrera. Mbappe! Fantastic save. And he's gone and won the ball with a very good tackle. Neymar. Marquinhos! Not really tested the goalkeeper, but sometimes it can look a bit too easy. He made sure he made the save competently. Yeah, he did, and he doesn't make too many mistakes, this lad. Well, he's cut that out well, well read. It's Marquinhos. Mbappe. Neymar. Really in the clear now. Can he do it? Up for grabs here. They've got the ball back by that interception. Mbappe. Good appreciation from the crowd that we can put them in front. It is the first goal of the contest that's gone to PSG. That's what they were waiting for. Well, that's a poacher's goal. Maybe not his most spectacular, but an important one here. So the first goal, it's 1-0.
An opportunity here. There's some space to work the ball into. Hazard. It's offside. Thomas Meunier. And Herrera. Here's Marquinhos. PSG have given the ball away. Paris Saint-Germain back in possession now. It's Marquinhos. And Herrera. Well, he scored. And it's a big moment for them in the match. They've pushed their lead now to two ahead. They've played well to this point. But sometimes a two-goal lead can be a dangerous one. We'll see.